Más de 20 actrices han interpretado a Marilyn Monroe desde que murió. Algunas, como Susan Griffith, ha repetido personaje hasta en 12 ocasiones. La última en hacerlo es Ana de Armas, que estrenará Blonde en el Festival de Venecia. Si les ponemos estas cuatro secuencias seguidas, ¿encontrarían alguna diferencia? Rubio platino, labios rojos, diamantes o un vestido blanco levantado por el viento. Todo coincide. Son los ingredientes de la explosión rubia que han encarnado Madonna, Scarlett Johansson, Michelle Williams y así hasta una lista de más de 20 actrices con un papel en común. Lo único que ve la gente es a Marilyn Monroe. En cuanto ve que no soy ella, sale corriendo. Aunque como ella solo hay una, 10 años de casting, un año de entrenamiento hasta conseguir su voz y 3 horas y media de maquillaje diarios pueden conseguir que nos creamos que Marilyn Monroe ha vuelto a renacer en Hollywood. Ese es el reto que cae ahora sobre la actriz cubano-española Ana de Armas. La última versión de Monroe revelará las sombras, demonios y fantasmas de una vida llena de luces, flashes y focos, pero también excesos, pasión y muchas escenas no aptas para menores según Netflix. Blonde no es solo Marilyn, son las diferencias que hay entre una y las demás. La rubia de labios rojos y vestido blanco que tantas veces hemos visto en pantalla, alfombras o escenarios, vuelve, pero esta vez lo hace en negro sobre blanco. Please come.